La zona norte de Costa Rica está conformada por los cantones de San Carlos, Guatuzo, Upala y Los Chiles. Una región que históricamente se ha dedicado a la actividad agropecuaria, gracias a sus tierras fértiles y abundantes lluvias que bañan sus montañas y llanuras. Más recientemente, la región ha visto un crecimiento de la actividad turística, que ha venido de la mano con una mayor urbanización, especialmente en La Fortuna. Todos estos factores, sumados a su ubicación en una zona fronteriza, favorecen la entrada de población que ha migrado tanto desde otras regiones de Costa Rica como desde Nicaragua, y con esto, el enriquecimiento cultural como resultado de la migración. Las iniciativas estudiantiles son proyectos de acción social, gestionados por estudiantes de la Universidad de Costa Rica, partiendo de una educación liberadora. Estos proyectos estudiantiles generalmente se caracterizan por construirse en forma creativa y en estrecha relación con la comunidad, sus intereses y necesidades. Así inicia su trabajo en Caño Negro el proyecto estudiantil COSA, o Construcción Organizativa Socioambiental. Surge por el interés de colaborar en los procesos vivos de organización comunitaria, específicamente en la comunidad de El Sitio y Las Flores. Propone un abordaje integral para la intervención comunitaria. Formo parte de un proyecto con iniciativas estudiantiles de acción social, el cual es un programa de la Vicerrectoría de Acción Social, a través del cual los estudiantes pueden plantear proyectos de incidencia social y comunitaria y gestionarlos de forma autónoma, es decir, sin depender estrictamente de un profesor, de un docente, que sea quien dirija el proyecto. Los estudiantes tienen, de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a su forma de concebir la acción social, los procesos comunitarios. Y hemos estado trabajando en la comunidad del Sitio de las Flores, de Caño Negro, un proyecto que en resumidas cuentas gira alrededor de la organización comunitaria y el desarrollo local. Creo que la importancia de establecer así vínculos entre la universidad, una comunidad y el estudiantado nos permite invertir fondos públicos en cuestiones muy prácticas y que realmente llegan a las personas a las que tienen que llegar. También ayuda a que uno entienda un poco la forma en la que funciona la universidad y el recurso público y la institucionalidad pública a la hora de gestionar un proyecto. Porque si bien nosotros gestionamos todo lo que hagamos y toda nuestra metodología y tenemos bastantes libertades, también tenemos limitaciones. Acompañar y ayudar un poco en la medida de lo posible y de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia, lo que ellos ya habían hecho anteriormente para el proceso de recuperación de tierra y que sería sumamente beneficioso volver a retomarlo para intentar solventar ciertas necesidades que tiene la comunidad. Pero al nacer una iniciativa de los estudiantes y las estudiantes, creo que permite, o al menos nosotros procuramos que permita que haya una proposición de la comunidad, es decir, que nosotros seamos solo una herramienta para que ellos y ellas puedan desarrollar ideas y planes y cuestiones que ya tenían. Desde el inicio la comunidad estuvo bastante receptiva, anuente y positiva ante nuestra propuesta de trabajo, la cual posteriormente se fue construyendo de forma participativa y colectiva, ¿verdad? Ahorita estamos construyendo un rancho junto con la gente de Los Chiles, aquí en Caño Negro. El Sitio de las Flores está ubicado en la región Huetar Norte, la cual es una de las zonas del país más deprimidas y que ha sufrido más el golpe de los monocultivos desde la década de los 80, que ha generado pues una serie de limitaciones institucionales y problemas sociales, económicos, políticos. Me buscaron para que si yo quería agarrar un solarcito para hacer una casita. Entonces yo me vine, estaba puro monte esto. Yo limpié todo eso, así es como está. Venimos tres personas, bajo del agua, bajo el sol y todo. Vivíamos en la casita de plástico metido y de palma, cerrado. Ellos venían de Nueva Esperanza, del Parque de los Chiles y así, porque tres personas las que venían y unas que vivían aquí. Pasa difícil uno, porque hay veces, aquí a veces no tiene uno ni para comer porque aquí no se puede ganar un 5-1.
Yo tengo que salir a Ciudad Quesada a hacer cajetas, llevo cajetas, empanadas de pollo, pinolillo para vender, para poder traer, para comprar mi comida. Pero aquí hay que sembrar yuca y aquí se comparte una mata, si no se la puede comer uno se la comparte con los demás. Si yo hago empanadas y aquí yo voy y le doy una a otra, la otra a la otra señora, vamos convidándonos. Pero todo el mundo cocina muy rico, porque aquí la gente nicaragüense, que es la mayor parte que viven, ellos cocinan muy delicioso. ¿De qué la quieren? ¿De frijoles o de queso? Le ponemos los frijolitos. ¿Y va? Aquí va. Como el vigorón, yo no sabía hacer vigorón, y ahora ya yo sé hacer vigorón. Ya los chicharrones no me quedan tan duros como antes. Acá pues las fronteras no importan tanto. Claramente ellos y ellas sí resienten el hecho que, digamos, que en el imaginario tal vez de la población en Caño Negro, pues sí lo ven como ese otro migrante, ese otro que viene a hacer mal. Pero no, o sea, son personas que están luchando, que están buscando una oportunidad para vivir, que están buscando cómo integrarse, que están buscando un mejor lugar para sus hijos. La verdad es que ser migrante en un país donde te recuerda que no sos bienvenido es muy duro. Y ellos sacan la cara y, bueno, y se nota con la organización que han tenido. Entonces sí, es bastante esperanzador. Están todos unidos, trabajando en la cocina, todos los unimos para hacer esto y que se viera bonito. Ellos han venido realmente a ayudarnos a nosotros a superarnos, porque así es, porque si nosotros no nos hubiéramos conocido a ellos de rancho, no estuviera. Porque ellos querían para algo para, como para que uno haga un 5 para mejorar, ¿verdad? La comunidad, para que tengamos en qué hacer una actividad como la de ahorita. Aproximadamente hace 9 años que yo llegué aquí a este lugar. En esos 9 años los hemos trabajado aquí con la comunidad, hemos tratado de hacer el salón comunal, la plaza, un horno, que vinieron unos universitarios de otros países a enseñarlos, a ayudarlos, a enseñarlos muchas cosas. Planteamos inicialmente un proceso que pretendía acompañar a la organización comunitaria para luego generar cierta incidencia en algunos aspectos puntuales, sociales y económicos, pero no teníamos planteado, por ejemplo, el tema del espacio público. Y nos dimos cuenta que esa era una gran necesidad que tenía la comunidad, tener un espacio en el cual se pudiera realizar reuniones, actividades, ferias, etc. Porque nosotros creemos que cualquier proceso de desarrollo comunitario requiere pues, acompañamiento y participación colectiva de la mayor parte de las personas de la comunidad. Fue también una iniciativa endógena de la comunidad, gracias a que se cuenta con un rancho, con un espacio comunitario, que no es solo el rancho, también tiene una cancha de fútbol. La comunidad comenzó a organizar actividades en las cuales se vende alimentos, bebidas, se organizaban torneos de fútbol femeninos y masculinos que generaban ingresos que se dirigían a un fondo común para ampliar el rancho, para hacer arreglos a la cancha, etc. Vicerrectoría nos ha ayudado bastante también con ciertas personas invitadas de la vicerrectoría que han ido a la comunidad a facilitar talleres de pintura, de artes plásticas, de artes dramáticas, etc. Y uno de los ejes que teníamos era tratar ciertos temas desde la educación popular y los que hemos tratado ha sido a través del arte y de reflexiones desde la creación artística. Podemos dar nuestro pequeño aporte a esa recuperación o a ese derecho a la cultura. Yo anduve en San José en una capacitación a hacer el bicigenerador, a hacer piezas también que para no comprarlas uno las puede hacer y reutilizar. Ayuda en el ambiente, no contaminar mucho. También eso ayuda bastante a ahorrar la luz y todas esas cosas. Reflexionar sobre los derechos que tenemos las personas, generalmente enfocados en los niños, niñas, mujeres embarazadas y adultos mayores. Viendo la problemática que hay aquí en la comunidad, que no tienen como mucho acceso a Levi's, y más que también hay población migrante, entonces muchas veces cuando van a la clínica y demás, pues nos han contado anteriormente que si ellos sienten como un rechazo por su condición, en cómo podemos tratar de una manera menos académica el tema de los derechos, ¿verdad? Porque como estudiantes muchas veces tratamos de utilizar un lenguaje pues, que no es tan propio con la comunidad. Pero ellos se han portado con nosotros de maravilla, de verdad. Y ahora que a mí me invitaron a ir allá afuera, yo digo, yo escogí Senasa, el grupo de Senasa, porque como aquí uno engorda pollos o tiene sus gallinitas y
Y uno casi no sabe nada de eso, pues entonces yo me metí a ese grupo, ahí ahora que me invitaron. Y yo dije, esto que yo medio aprendí es para la comunidad donde yo vivo. Eso es para recaudar fondos y mejorar el saloncito. Tenemos que hacer unas hortalizas, tenemos que hacer otras cositas para la comunidad. Vamos a componer ese saloncito comunal que tenemos, a ver si le ponemos zinc o hoja artesanada para seguir para adelante con la comunidad, a ver si la levantamos. Yo lo primero que les diría es que es un centro turístico. ¿Por qué es un centro turístico? Porque usted, aunque usted no crea, aquí en ese caminito ahí pasa gente, ahí pasan gringos. Ahí pasan, nada más que como uno no sabe hablar inglés, uno, yo solo les digo bye bye y ahí es lo único que puede hacer uno, decirles bye bye. Y es muy bonito porque aquí hay pesca, hay mucho árbol que conocer, muchos animales silvestres, están los ríos, los llanos, hay botes donde pueden ir a pasear, o aunque haya que pagar un poquito, pero uno va a conocer, ¿verdad? En el verano se ven mucho los guajipales, lagartos, y uno hasta anda hasta la rodilla en el río, o sea, no hay miedo. O sea, yo me he ido a pata desde aquí arriba hasta ahí abajo en el río. O sea, es muy bonito. Yo les recomendaría, en verdad, que den una vueltita por aquí, por Caño Negro, Los Chiles. Son estudiantes, no sé cómo están haciendo, si están robando, están pidiendo, qué están haciendo, pero ellos aquí están. Y yo le dije a ese compañero, ellos tienen que venir el tiempo que ellos les dé la gana. Entonces ellos están ahí. Pero algunos estaban cuestionando que no querían que vinieran. Y para mí es una gran cosa porque muchas cosas que los han dado nosotros no las hubiéramos comprado. El aporte de la Dirección de Cultura siempre va ligado a la parte de gestión cultural y de organizar grupos y fortalecerlos. Que tenga una forma de ligar otras instituciones, ligar apoyos, recibir presupuesto para que se den esos proyectos culturales. Me he ligado con otras instituciones, por ejemplo las universidades, que así se empezó, ¿verdad? Se empezó a hacer un diagnóstico cultural de toda Zona Norte. Entonces empecé a conocer a los diferentes grupos que había. La gente no conocía mucho la Dirección de Cultura. Empezar a ver qué recursos locales que cuentan, porque el presupuesto de la dirección es muy poco, y ver qué otras instituciones se podían ligar que tuvieran el mismo objetivo para fortalecer los procesos propios de gestión. Entre los logros, ¿verdad?, de la Dirección de Cultura son grupos que se han querido organizar. Está el de Fortunarte. Ese es un grupo que era de músicos. Se empezó a ligar gente de danza, gente que cantaba, gente que hacía cuestiones, digamos, como teatro, gente que hacía fuego y otra gente que organizaba, o sea, como gestores propios de la comunidad de Fortuna. El taller inicia con un grupo de unos 11 chicos y chicas, dos chicas, recuerdo, y 9 chicos que estaban interesados en aprender a tocar guitarra. Al principio recibíamos las lecciones en la sala de mi casa. Yo tenía otro trabajo y en el tiempo libre me dedicaba a enseñar a estos chicos aquí en Los Chiles. Empecé a notar que había un interés bastante importante de parte de los chicos. Esto me motivó a seguir trabajando. Entonces tuve que retomar, desempolvar un poco las partituras para empezar a trabajar con chicos que estaban sedientos de conocimiento. Conocí al profesor en mi colegio. Nosotros teníamos una banda. Yo tocaba lira. Entonces él llegó a ensayarnos. A mí sí me gusta la música, me gusta un montón y por eso entré a la banda al colegio. Y igual me habló de los chicos guitarristas y yo súper chido, ¿verdad? Yo quiero ir, quiero conocer. En ese momento estamos viviendo en Los Chiles, entonces a mí me parece que es muy importante fomentar en los niños desde edades tempranas toda la parte de estimulación musical, porque eso los hace como más inteligentes, ¿verdad? Y también los aleja de vicios o de cosas negativas. De un momento a otro apareció la idea de venir, ¿verdad?, a tocar guitarra y eso, y muchas veces lo vi como interesante. Y me di cuenta de que estaba abierto este espacio, entonces me di la idea de integrarme al grupo, a ver qué tal, y es muy bonito. Con el taller de guitarra empecé desde que se fundó. Y más bien ahora hay más facilidad, hay más recursos y todo más que cuando se inició. Y así fue evolucionando, ¿verdad? Como todo, y ahora yo más creciendo más, como todo, digamos, sale gente por ciertas cosas. Y entran nuevos también. Yo más estoy acá y porque a mí me encanta en realidad. A mí, de hecho, cuando yo fui a la orquesta, a mí es un dolor irme. Porque ya yo desde hace mucho tiempo irme. Entonces apenas me queda tiempo, entonces yo vuelvo a la orquesta. Regreso nuevo porque, digamos, me encanta tocar con ellos. Usted dice la municipalidad, no hay apoyo.
Bueno, yo digamos, soy testigo de que nosotros fuimos a conferencias, digamos, a la municipalidad, y ahí, digamos, los hacían la mazaguada, pero nunca. Hemos recibido apoyo del INAMU, apoyo de aquí de la UNED, apoyo incluso un tiempo de Lima, tal vez, apoyó. Lo que es la cultura, aquí casi no hay, digamos, un, por decirlo así, un, digamos, una institución que te digan, te brindamos esto o este espacio para que vayan a hacer lo que ustedes quieran. Hay que buscar cómo hacerlo, cómo desarrollar. Digamos, si una persona tiene talento, casi no se puede lograr ver eso en una persona. Hay que ir a buscarlos y quién sabe hasta dónde están metidos. La fuerza motriz ha sido, pues, los padres de familia, ¿verdad? Los papás que han empezado con las lecciones, que le han creído en el proceso, que le han dado un seguimiento, que han dado tiempo a los chicos. Y en la medida en la que los padres se han involucrado y los chicos han mostrado interés, las instituciones y el gobierno vienen entonces a apoyarnos. Pero es difícil que el gobierno, así pues, de la nada, brinde una colaboración, o que el ministerio o las universidades públicas o otras instituciones como el INAMU, como el IMAS, accionen si no hay una iniciativa popular, ¿verdad? Tiene que haber una iniciativa y tiene que haber seriedad y tiene que haber una idea clara, una meta, una visión. Yo he sentido que Los Chiles es una zona linda para vivir. Pero que es importante el desarrollo de este tipo de proyectos porque ayuda mucho a los niños, a los adolescentes, también a nosotros como personas adultas, ¿verdad? Porque a veces al estar uno un poco alejado del área esta metropolitana, no tiene acceso a este tipo de proyectos. Estos son como una oportunidad para los papás, para tener a sus hijos también ocupados en actividades sanas, ¿verdad? Hay un conflicto de identidad terrible, producto de la ascendencia de muchas personas que tienen ascendencia nicaragüense, que nacen en Costa Rica y que crecen en un hogar en donde constantemente oyeron a sus abuelos y a sus padres hablar de las maravillas del ser nicaragüense, pero viven también invadidos por un discurso antinica que es muy tico. Esto es jodido porque puede llegar al punto en el que la gente no quiere hacer nada, porque no saben ni siquiera qué son. No asumen porque no saben qué son. ¿Qué vamos a tocar? Dilo, toquemos nuestra música. ¿Cuál es nuestra música? ¿Qué vamos a bailar? Bailemos nuestra danza. ¿Cuál es nuestra danza? Ves a una gente que manifiesta libremente su herencia nicaragüense, bellísima, en Los Chiles, y otra gente que la reprime un poco. Y otra gente que manifiesta su herencia tica, y a veces se encuentra un poco convergen estas dos corrientes culturales y chocan. Hay que aprender a coexistir, porque no tenemos otra opción, y más bien sacar el provecho máximo de ambas, ¿verdad? Porque a veces realmente nosotros olvidamos que vivimos en una pequeña región, que vivimos en un pequeño país y que son más las similitudes que las diferencias. Por ejemplo, creo que el arte nos sirve para poder ir explicando y poder abriendo un poco más los ojos, valorando más las diferentes manifestaciones culturales de Centroamérica. ¿Nací en Turrialba? No exactamente viví donde nací, ¿verdad? Es como que anduve por todo el país, viviendo por todos lados. Después de ahí de Sacero sí nos venimos para esta zona. Obviamente fue un cambio radical, más que todo porque, o sea, no hablando en el sentido de que aquí estamos con la frontera, ¿verdad?, con Nicaragua, pero igual aquí hay costumbres muy diferentes y pueblos que están muy adentro, que uno no conoce, que nunca ha visto, y peor, como uno viene de aquella zona, uno no conoce nada de ese tipo de personas, uno está acostumbrado a que a la ciudad y qué es y los carros, y aquí es como más tranquilo, más fresco. Que a partir de la enseñanza artística, o que el arte como podría ser un instrumento de transformación social, un instrumento de cambio social. Cuando abre o propicia espacios para la comunidad, independientemente de la edad, y estos miembros de la comunidad llegan a estos espacios, interactúan, se expresan, comparten, y se pueden volver a la larga en protagonistas de un cambio. Por ejemplo, los chicos, los más pequeños, se les puede instruir en arte para que mejoren su rendimiento académico, digamos, a partir de la disciplina que tiene que ir aplicándose en la metodología y en el proceso. Cuando se trabaja duro, al final vas a recoger algún fruto, y este fruto es un montón de experiencia, un montón de enseñanza, de aprendizaje, que te construye como ser humano. Primeramente, que uno interactúa más con las personas,
conoce nuevas culturas, habla diferentes cosas y, por decirlo así, conoce más de lo que uno cree que existe. Hace poco fuimos a, creo que fue a Fortuna, ajá, y ahí fuimos, conocimos gente de otros países y todo, fue muy chida, y conocimos cosas de ellos que en la vida, ¿verdad?, sabíamos nosotros, y fue muy bonito. Entonces, eso es como un espacio en el que uno puede aprender cosas nuevas. Tanto padres de familia, como chicos y comunidad, ya a estas alturas puedo decir que sí han experimentado una transformación importante. Yo puedo decir que el taller de artes, experimental de artes, ha calado profundamente en la comunidad de Los Chiles. Ese espíritu de buscar ser protagonista, esa necesidad de cambiar lo que no, con lo que no estamos de acuerdo. Porque al menos en las zonas rurales como estas pasa que la gente vive muy disconforme por la falta de cosas que tienen para hacer, pero tampoco toman, digamos, las riendas de la situación como para decir, bueno, ¿cómo la cambiamos? Mi plan es tal vez explorar un poquito más en el ámbito musical, tal vez más enseguida, ¿quién diría que no?, armar mi propia banda, tal vez, o desempeñarme como un músico independiente, así, pero más elaborado. Unirme más al tema, como estudiar un poco más de música para poder ejercer, digamos, diferentes chivas y diferente gente que le gusta un tipo de música, otra le gusta mucho, entonces hay como que aprender todo un poco. En nuestra sociedad actual ves la rentabilidad de todos los proyectos a partir de los ingresos que se perciban, de la utilidad que se perciba de cualquier empresa. Pero en realidad la ganancia estaba en esta proyección social de la comunidad. Yo pienso que lo que tenemos que hacer es aportar a ese caudal de expresiones y de manifestaciones culturales de los pueblos haciendo cosas, ¿verdad? Y que sigan habiendo chicos interesados, ¿verdad? El taller experimental de artes continúa y creo que sigue creciendo. Cada comunidad preserva su acervo cultural y su resistencia a las influencias culturales, digamos, nocivas o externas o que se imponen, que se pretenden imponer sobre la comunidad de formas variables. Me gusta ver que tienen otra oportunidad de creer en otras cosas, de poder integrarse y sentir que tienen un hogar. En la mayoría de comunidades vos vas y ves que hay una iglesia, dos, tres iglesias, indiferentemente del culto religioso, pero no hay un espacio comunitario para que las personas, indiferentemente de su credo religioso, puedan explorar sus capacidades artísticas, culturales, intelectuales. Y ahí es donde pienso yo que se empieza a crear un proceso real donde vos ofreces el espacio para que las personas propongan y no solo llegas a proponer tus cosas. Y por tanto se vuelve imprescindible la acción social de forma paralela a la investigación. Ahí se crea una confianza que es lo que permite que la comunidad se aventure. Nos parece importantísimo traer esa reflexión a la universidad y difundir, divulgar un poco lo que pasa en la zona norte. Que los grupos, ¿verdad?, que están organizados en zona norte, los que trabajan en muchos proyectos culturales, por diferentes que sean, logren unirse, establezcan un vínculo, ¿verdad?, una red. Hay un trabajo social importante aquí y creemos que este espacio contribuye al mejoramiento de la comunidad. Y aquí hay arte, hay que explotar. Lo que pasa es que no tenemos como muchos espacios y no tenemos como mucho apoyo para sacar todo esto. Para los grupos que se quieren organizar o que quieren hacer un proyecto cultural, ¿verdad?, y no tienen apoyo de nadie, es principalmente organizarse y ver los recursos locales con lo que cuentan y hacerlo siempre. Nosotros somos los que desarrollamos el proyecto. Si el proyecto sigue creciendo es porque los chicos que integran el proyecto lo van desarrollando y lo van haciendo crecer. Es bastante importante que un proceso comunitario tenga un componente lúdico porque hace que todo sea más fácil. El que lo disfrutemos no quiere decir que deja de ser trabajo, y el que sea trabajo no quiere decir que se deje disfrutar.